los manuales de boxeo. Anteriormente hablamos de ellos, donde a fines del siglo XIX, mediados de este mismo, comienzan a recrearse una gran cantidad de manuales de boxeo, de lucha, de esgrima, de uso de bastón. Entendamos que estos manuales, cuando uno por ejemplo toma un manual de 1880, tiene un montón de cosas. No es solo boxeo, tiene lucha, tiene uso de bastón, tiene técnicas de derribo. ¿Y por qué sucedía esto? Porque el boxeo inicialmente, desde 1743, que es el primer manual que tenemos datado, era una parte de un sistema de defensa personal, pero no era un deporte. Lo de ser un deporte viene hasta entrado el siglo XX, inicios del siglo XX, es cuando se entiende que es un deporte con normas, donde usamos guantes, peleamos en un ring, hay una cantidad de minutos X que se usan en ese ring, pero antes de eso era un sistema de apuestas, pero también un sistema de defensa personal callejera. Digo callejera simplemente porque durante el siglo XIX y el siglo XX se inicia el proceso de urbanización. Recordemos que hacia el siglo XVIII mayoritariamente las personas vivían en el campo y no había esta aglomeración de personas. Entonces, hacia mediados del siglo XIX comienzan a crearse una gran cantidad de manuales, ya sean de sabat, de esgrima, de barijutsu, que es una disciplina entre inglesa y japonesa con una mezcla bien extraña. Algún día hablaremos de ella. Y también el distinto uso de técnicas de lucha grecorromana o lucha libre aplicadas junto con el boxeo. Todos estos manuales lo que buscaban era masificar esta información, tal cual si fuera el YouTube de hoy en día. Si ustedes ponen defensa personal les van a salir un millón de videos. Y pasaba exactamente lo mismo. Existía una necesidad por protegerse de un entorno violento. Síguenos para más en El Legado del Jab.